La gran mayoría de personas gordas de nuestra generación son gordas debido al síndrome metabólico, que es un conjunto de enfermedades metabólicas que lo que hacen es retrasar y alterar nuestro metabolismo, cambiando pues consecuentemente hormonas que hacen parte del sistema o que son generadas por el sistema endocrino en su gran mayoría y que pues tienen un impacto en el tema del peso. Un ejemplo de esto es la bromelina o la hormona del hambre. Hay dos formas de corregir el síndrome metabólico de forma natural. La primera es regulando el sueño. Por lo general, las personas obesas también sufren trastornos de sueño, es decir, duermen después de las 9:30 de la noche y eso altera el ciclo circadiano. Y número dos, caminando. Caminar es el deporte natural del ser humano por naturaleza, valga la redundancia. Entonces, caminar puede ser visto como un preludio antes de ir a correr. Obviamente una persona gorda no puede correr, entonces tiene que caminar. Y el número mágico depende de varios factores como el peso, la estatura, la edad y el nivel de sedentarismo que lleva. Lo que yo recomiendo es siempre empezar de poco, pero tener como referencia 7 kilómetros. Los primeros 2 meses hacer 7 kilómetros de recorrido caminando.